Lo que quiero para el partido de mañana es ver un poco más, bueno, un poco más de ritmo, un poco más de, de cosas que, bueno, que con el entrenamiento que, que hicimos, eh, quiero ahora verlo eh, en el partido. Pero estamos, estamos bien, estamos bien preparados y, y solo quiero ver un equipo un poco más, uh, un poco más fuerte. Yo estoy contento con, con, con los jugadores que, que tengo, de todas formas, porque además estamos trabajando bien. ¿Sabe? Para un entrenador, lo más importante es que el equipo trabaja bien. Y eso todos los días estoy, eh, es lo que más me interesa. Con el talento que tengo en la plantilla, luego hay que trabajar y ya está. Para mí, lo que más me importa es el trabajo que hacemos todos los días, por, porque va a ser una, una temporada muy, muy, muy complicada, muy duro, pero, pero es importante. Es importante prepararla bien y, y es lo que estamos haciendo. Sabiendo que, que tenemos aficionados por todo el mundo, nosotros estamos contentos de estar aquí y, y poder jugar eh, en América y, y que la gente disfrute de este, de este equipo. Estamos todavía en pretemporada, pero lo que quiero de mi equipo es que vea cosas un poco más, bueno, un poco mejor, en el sentido que. Había cosas buenas en el primer partido, pero ahora tenemos que mostrar un poco más y, y estar me, mejor, mostrar que estamos un poco mejor también físicamente. La idea de todas formas que, que tengo y, y, que, y que tenemos, que es que los tres están listos para jugar el 9 y para eso tiene que jugar de todas formas el 3, el, el último partido, algo, esto seguro. Estoy contento de lo que este año estamos haciendo porque además hemos tenido 10 días seguidos para trabajar sin viajar y eso es importante para un equipo en una pretemporada y, y luego por el tema de los partidos tenemos tres partidos donde no hay mucho viaje mucho mucho lío de ida y vuelta y, y nosotros estamos contentos los jugadores también bueno que más importante es que los jugadores están, están contentos de eso